Finaliza sin acuerdo la última reunión entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria, por lo que se mantiene el parón en Madrid. Las posturas de ambas partes han estado alejadas y no han podido evitar que siga en pie la convocatoria de huelga a partir del próximo lunes día 21. La cita, el primer contacto entre ambas partes tras la preceptiva reunión para fijar los servicios mínimos, se ha prolongado durante algo más de una hora y media. Han intentado aproximar posturas sobre las reivindicaciones de los especialistas de medicina familiar y comunitaria y pediatría. Según ha explicado tras el encuentro el sindicato médico mayoritario AMITS, la Consejería de Sanidad parte de un no rotundo a todo lo que suponga financiación. AMITS reclama una reducción de la agenda de los médicos y pediatras para dedicar más tiempo a cada uno de los pacientes. Fuentes de la Consejería de Sanidad han explicado que en el encuentro han mostrado su mano tendida para llegar a mejoras organizativas para los profesionales de atención primaria, unos avances que defienden ya se vienen desarrollando en el plan impulsado en 2021 con una dotación de 200 millones de euros.